Bueno, agradecemos a todo nuestro público que cada día crece más, nuestros amigos. Si usted entra a YouTube, active la campanita en el show de Raymond y Miguel y sea parte de nosotros. Es lo que queremos, que crezcamos como familia en toda nuestra plataforma y disfrute de todo nuestro humor. Bueno, así es que suscríbase ahora mismo a Los Reyes del Humor en YouTube para que disfrute de todo este contenido y del contenido que a lo largo de todos estos años hemos hecho para usted. Eso es en la plataforma digital, pero en ETA siga con nuestro espacio. Tuvimos una reunión en la asociación de motoristas y dijeron que tú... ¡Ey! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. Qué bueno. Que tú estás en falta, que tú tienes que... Bueno, que a mí me han caído todos los palitos últimamente. Entonces, sí. Adiós, doña. ¡Ey, ey! La doña está dura. Pues sí. ¿Qué? ¿No te vi ya? Pues sí. Tranquila, mira. No, tranquila no. No. ¿Qué pasa con mi amigo? ¿Qué pasa? Usted no se meta y déjame desahogarme. Que tú eres mi abogada, pero déjame desahogarme. Sí, pero tú tienes que llevarte lo que yo te digo. Dime, la manutención de los muchachos son 5 meses. Dime, ¿tú crees que es aire que ellos jalan? Ellos beben leche y comen con fle, comida, con pota, toda esa cosa. Y le cuela también. Señora, y tú con la pausa para adelante, no me comes la mano. ¿Y tú qué comes? Permiso, ¿y tú qué comes? Yo agua, yo bebo agua. Pues dale un chin de la tuya, él. Está bien, ya. Dale un chin de agua al muchacho. Permiso, permiso. Porque él y yo trabajamos juntos, somos compañeros de trabajo. Yo puedo dar fe y testimonio. Tú tienes que mantener tus hijos. Tú okay, tienes que mantener tus hijos porque tampoco no es así. Permiso, no, permiso. No, tú sabes que no me está yendo. Señor, no te está yendo bien. ¿Cómo pero, que no te está yendo bien? ¿Y esta panza de qué? ¿De aire? ¿Es Yesenia, de aire? Yesenia, tranquilízate. La presión. Miren, yo soy la abogada de este caso. Usted me contrató para eso, pero le voy a decir una cosa. Si yo vine aquí fue con una orden de la fiscalía para buscarlo preso. Y le voy a dar la oportunidad para que usted mañana le pague todos los meses que le debe a ella. Yo y quiero... no obstante eso, la factura que tenemos de los médicos que ya ha gastado con ese niño, usted tiene que pagarla irresponsable. ¿Cuál salió enfermo? Abusador. El muchachito. Claro, porque los nervios de ella. Porque salió a ella. Mire, licenciada, yo quiero que usted me lo tranque. No. Vamos a darle la oportunidad hasta mañana. Mañana vengo aquí otra vez a su trabajo a buscar el dinero en efectivo. Señora, si usted. De la factura, permiso, señor. Si no, usted también va a pagar, ¿ok? Mañana vengo a buscar, yo no se preocupe. Mire, váyase usted por ahí tranquila, que yo voy a terminar con él de cuadrar eso, porque es una irresponsabilidad. Por eso es que las mujeres no le pueden parir a cualquier hombre por ahí en la calle. Y mira, la desesperada de la presión, bébetela, oíste, porque es para eso que te voy a meter. Oh, pero ven acá, no te preocupes, porque por eso es que las mujeres no pueden llegar a 40 años, porque le pasan a cualquiera. Porque mira, pero tú sabes lo que es eso. Pero que no, mira cómo está. Entonces, mañana, vengo por ahí, ¿pasa por aquí? Mire, magistrada. Mire, magistrada. Exacto. Lo que vamos a hacer. Con respeto. Sí, mire. Responsable. No, mire, magistrada. Ajá. Mire lo que vamos a hacer. Yo voy a buscar dinero del muchacho de la mujer. Y el médico. Sí, el médico. Tú, no, yo lo busco desde todo. Desde que estaba en la barriga hasta el final. Yo voy a buscar todo. Ahora exacto. Bien, se lo voy a dar todo a ella. Exacto. No cuente con que yo te voy a mantener tuyo. Ah, no, espérate. No, pónganse de acuerdo ustedes, ya vea cuál es que yo le voy a dar. Ah, no, mi amor, si es así, ella que se embrome, porque no es verdad que yo voy a estar. Dije, ay, no, mira, no te preocupes. Eso no va, eso no va y vengo a buscar los cuartos míos mañana. Uno es un azote, un azote. Bárbaro. Hasta con la jueza. Pero tú no eres fácil. Cuidado quien se mueve, cuidado. Ey, cuidado, no se me mate. Jefe, estoy aquí transmitiendo en vivo en una videollamada para que usted vea. Dame los papeles. Sí, yo tengo mis papeles. Sí, tengo todos mis papeles. Sí. Ahí está mi papel al día. Ahí está. Ahí bueno, está. Ahí está. Está preso. ¿Qué preso de que ustedes privan en abusadores? Cuando yo tengo derecho, yo hablo. No. Tú si eres preso. Si el comando dijo que están presos, está preso. Sí, pero no. Haga usted su algo mío. Oiga lo que le voy a decir. Ustedes lo que son unos charlatanes, porque uno es un padre de familia y lo que está aquí es buscando la comida de sus hijos. Y ustedes vienen. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Que uno robe. Esto es lo que ustedes quieren, que uno robe, ¿eh?
Porque ustedes tienen el cuartel lleno de motores. Ustedes creen que uno no lo sabe, que aquí nada más hay dos motores, porque ustedes han engrasado con todo. Y a ese que está ahí vestido de coronel, ese es el que yo quiero ver para dar una galleta. Lo quiero ver face to face, frente a frente. Claro, porque yo tengo derecho a reclamar. Oye, yo tengo mis papeles. Con el jefe. ¿Y qué me importa a mí, baboso, usted? Usted es baboso. ¿O qué es lo que se cree? Ya estoy harto, estoy dispuesto a morir. Jefe, ve lo que yo le dije. Sí. Está preso, le gané la deuda de cerveza que apostamos. Claro, usted no me dijo que el Moreno me quiere que no tenía papeles. Sí, mire. Le voy a enseñar que el tal día. Mire, ve. Las dos cervezas, las dos cajas de cerveza que nosotros aportamos, tiene que pagar. Tiene que pagársela. Tiene que pagársela. Sí, bueno. Porque yo tengo mis papeles, tiene que pagársela. Tiene sus papeles. Bueno, sí, yo se la gané. Se la ganó. Sí, me la guarda. Me la guarda. Un saludo. ¿Cómo ando? Ah, pues felicidades, dos cajas de cerveza. Sí, pero camine. No. Ey. Le enseñé mis papeles, yo tengo mis papeles. Sí, beba su cerveza tranquilo, yo le enseñé sus papeles. Sí, ya usted es verdad, lo tumbó, que tu dos cajas de cerveza, felicidades. No, yo sé que usted tiene su papel de orden. Uy, ¿por qué estoy preso si dijeron que era una apuesta? Pero usted dijo que quería ver al comando de frente a frente para darle dos galletas, él está allí esperando. Ah, bueno. Venga, dos galletas y hablamos. De la esquina, la noche aquella que me iba a matar. Dejé el alma sobada en la cama y me fui a tomar la última cerveza. Camino allá me encontré con un tipo, me habló de ti, me empezó a interesar. Me dijo que tú eres experta en amores, sacar depresiones, volar hacia el más allá. Ahí comenzó nuestro jueguito, pasamos tiempo solito, hicimos cosas que no puedo ni decir. Te adueñaste de mi mente, mi amiga confidente, mi delirio, mi obsesión y mi placer. Yo no niego que subí al cielo, pero tú luego me hacías caer. Y eran más fuertes los moretones y los golpes que el placer. Yo no niego que subí al cielo, pero tú luego me hacías caer. Y era más fuerte los moretones y los golpes que el placer. Blanca tú, con cara de ángel, corazón de diablo, mi vida. Blanca tú, que por ti mi vida destrocé. Blanca tú, eres mala y traicionera. Blanca tú, perdí dignidad, título y familia, perdí la vida social que tenía, murieron los sueños, el deseo de crecer. Conocí la cárcel por tu dulce piel. Por ti yo robé, yo maté, yo atraqué, yo mentí, yo sufrí. Por tu culpa mi vieja lloró. Y gracias a Dios que me despertó de esta pesadilla que... ¡Madre mía! ¡Los botones de la camisa, alegría! ¡A los respira! Cuando la gente no se cansa, ¿eh? Dijo ese gran filósofo dominicano, Michael Miguel, que el que no tenga swing, que se muera. Eso hay que tener swing. Alegría, yo quiero que tú me des un galón de jugo de eso. ¿Un galón de jugo? Sí. Dime, doña Florinda. Se rompió la tubería. ¿La tubería? ¿La tubería? ¿Pero cuál tú? ¿Tú quieres que yo la arregle? Yo no tengo un hombre aquí en la casa. Pero la... ¿Para qué yo tengo un hombre en la casa? ¡Se rompió la tubería! La mujer edifica su hogar y la tubería está en el hogar. Entonces, edifícalo tú, que yo estoy aquí atendiendo el colmado. Entonces, si tú no me vas a dejar atender el colmado, yo no vamos a poder echar para adelante. El colmado se compra la tubería. Yo no voy a comprar eso. Yo no compro donde hay pleito, su azar. Mira. El negocio, la mujer. Wey, alegría. Te tengo un negocio. Dime. Tengo 4 sacos de ajo, baratísimo. Sí, no, ya te veo, ya veo que tú tienes una de la cabeza. Es ahora. El camión está ahí esperando. ¿Y cuánto es que está? ¿En cuánto es que está la? Dime. Oye, ¿me están esperando? Sí, dime. Alegría. ¿Mm? Se acabó el gas.
me... Acá sin el combustible. Oye, mira, el ajo. Ajo, señor. Me quedé. Sí, sin el combustible. El gas se acabó. Se acabó el gas. Mira, lo que tú tienes que hacer es, en vez de venir a se acabó el gas, llámate al motor y vete con él. Coge el tanquecito, ponte una toallita encima de la pierna, vete con él y tráelo. Es de 75 el tanque. ¿Uno o dos? Trae un solo, porque si tú has usado tanto. Estoy atendiendo el negocio, no me asare, mujercita. Pero carajo, yo, el casarse con grillo, eso lo tiene. Muchachos. Hey. A ver, par de libras de arroz, ¿hay alegría? Ahí, par de libras de arroz. Hey. Aquí te voy a dar par de libras, 5. Galón de jugo. Ah, pero miren, que tienen el galón de jugo. Mira las dos ahí. Se rompió la pata de la cama. ¿Tú sabes cómo suena? ¿Alegría? Antes de anoche, antes de anoche, yo te dije, la cama está sonando, vamos a dejar esto. Pero como tú eres loca, que cuando a ti se te coge, cuando al loco se acuerda que... ¡Dame un té! Una mujer sin cama. Cuando al loco se acuerda de para qué sirve eso, no hay forma de uno... Mira. Pero despáchame entonces. Deja, ¡depáchame! Deja, mira, déjame en paz. Porque no es así. Ajá, déjame en paz, que yo estoy atendiendo el colmado. Ajá. Tú atiendes la casa. Ajá. Entonces yo no hay hombre, yo no puedo contar con hombre, nada. Tú puedes contar. ¡Depáchame! Tú puedes. ¡Depáchame! Bueno, si usted quiere, váyase. Porque usted está jodiendo mucho. ¡Váyase! 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 Váyase por donde quiera, como dice el indio Duarte. Necesite a mí. ¡Me dice que me vaya! ¡Me vaya! ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Recoja y váyase! ¡Váyase! ¿Tienes alto? ¿No puedes atender el negocio? Tú te salva, mira. Y llévate una de esas para que no pase hambre. No, lo que pasa es que esta mujer quiere que yo desatienda el negocio para ir a atenderle ahí. Entonces, ¿quién me mandó a casarme? Como usted quiere estar pendiente a su colmado, yo voy a buscar a alguien que atienda este supermercado, señora Alegría. Ay, yo con una bomba para explotar. Pero lo que tengo es una para no explotar. El show de Raymond y Miguel. ¡Lo amo! ¡No te me entiendes! ¡Estoy nervioso! ¡Quítame los zapatos! ¡Pero al paso! ¡Óyeme! ¡Al paso para que aprenda! ¡Aprende!